Mayagüez S.A., en alianza con la Escuela de Mentoras CRIOS, inició el desarrollo del proyecto Mejoramiento de Procesos de Transición-Adaptación de la Educación Temprana a la Educación Escolar, el cual tiene como objetivo constituir grupos colaborativos en las instituciones educativas de Candelaria para la actualización, planeación y acompañamiento de procesos de adaptación en los grados de transición primero y segundo de básica primaria. Hoy estamos dando inicio a las capacitaciones del proyecto de fortalecimiento de los procesos de adaptación, transición de los niños de jardín al colegio para el municipio de Candelaria. Este proyecto tiene cobertura en la institución educativa Marino Rengifo, el colegio Ana Julia Holguín de Hurtado, varios jardines privados y madres comunitarias del corregimiento de Cabuyán. Este proyecto busca preparar a 36 docentes y madres comunitarias de Candelaria para recibir a los niños que vienen de jardines infantiles, convirtiéndolos en un grupo multiplicador bajo la metodología de mentoría, enseñanza en el lugar de trabajo, y de esta forma corregir los altos niveles de deserción, repitencia y ausentismo en los niños de primaria por falta de formación pedagógica de docentes en primera infancia extendida, 6 a 8 años, con consecuencias en desempeño académico futuro. Subir el nivel de conocimientos de las educadoras en procesos de transición y adaptación, que sea una trayectoria sin tropiezos. Hemos tenido unas dinámicas de integración muy chéveres, donde hemos aprendido también cómo desde nuestra visión de niños podemos hacer todo más fácil. También he aprendido cosas nuevas para aplicar con ellos en el aula. Este programa adelantado por Mayagüez es un paso hacia la actualización en las comunidades educativas y con suerte podrá también incidir en las autoridades municipales y avanzar aún más en el objetivo de hacer de Candelaria un municipio bien educado. Estoy realmente gratamente sorprendida porque veo un grupo primero que todo muy dispuesto, que están sintiéndose como muy comprometidos con el proyecto, que están con mucha apertura y con muchas expectativas de lo que va a pasar de aquí en adelante y de aprender muchísimo. Rescatar los niños de transición primero y segundo para que le cojan el amor al estudio y evitar que haya mucha, porque hay mucha pérdida de los niños de grado, transición primero y segundo, y que le cogen como pereza al estudio y que la educación crezca más, porque ellos son el futuro de Colombia. Invertir en educación e incidir en las políticas públicas educativas municipales sigue siendo para Mayagüez el camino más cierto y efectivo para asegurar el respaldo de las comunidades y el bienestar de todos sus habitantes. Mayagüez. Energía en evolución.